hep boşa geri dönüyorsan, nafile beni soruyorsan, sorma, kendini boşa yorma. Bak sana kapalı bu yollar, sanma hep iyi bir son var, sanma, boş yere buna kanma. Zaman ödemez kefaretini, sanma siler gidişini. Hiçbir söz dilinde dönen unutturamaz ihanetini. Öyle bir kader ki bu, öyle bir ceza bana. Bin kere vursan da ölmem, ölmem. Son bir sözü varsa hayatın kollarına, asla deme asla, dönmem, dönmem. Hep sana çıkıyor bu yollar, inan, kader diye bir şey var. Estamos jugando un juego. Papá Mahir no es mi verdadero papá. Huimos de la policía. ¿En qué problemas estás metido, hijo mío? ¿O ellos están engañándonos a todos? ¿Cómo puedo saber qué busco? Silla y el más. Lugar de nacimiento Amasia. Este debe ser, sin duda, su apellido de soltera. ¿Está buscando a Mahir? No, hija. Vine a cambiar las sábanas. No, por favor. Yo puedo hacerlo. No se moleste con eso. ¿Se encuentra bien? Sí, hija. Estoy bien. Suhal, te pido una sola cosa. No te enamores de Mahir. Al final serás tú quien termine mal. Él está casado, tiene hijos y ama a su esposa. Helin, por favor, ¿acaso no me expliqué bien? Mahir está soltero. Él y Asiye se conocieron hace 2 meses. Y yo te estoy diciendo que todos los vimos cuando se casaron. ¿Por qué no quieres creerme? Por Dios. Lo más probable es que te haya mentido solo para poder acostarse contigo. Entonces, según tú, él lo inventó todo. Helin, él no tiene necesidad de mentirme porque yo estoy interesada en él. Yo quise estar con él. ¿Por qué iba a engañarme? No está casado. ¿Sabes qué? Dejémoslo hasta aquí y ya no hablemos de eso. Cerremos el tema. Pero antes te pido una cosa. Por favor, no le cuentes a nadie lo que te dije y mucho menos a Mahir. No diré nada. Tampoco quiero que ese mal lo sepa. Mahir me confió su secreto. ¿Insistes con eso, Suhal? Está bien, ya no diré nada. Piensa lo que quieras, Helin, yo me rindo.
Neriman, me preguntaba si estás ocupada. No te preocupes. Yo puedo ir a tu casa. Sí, está bien. Nos vemos, Neriman. ¿Visitarás a la señora Neriman? Sí, pasaré a verla. ¿Te pasa algo? Mamá, ¿estás bien? Te ves consternada. Estoy bien. Iré a ver a Neriman. Regreso luego. Está bien, nos encargaremos. No te preocupes. Gracias. Dile a Gulsum que prepare la cena. No llegaré tarde. Sí, está bien. No te preocupes, ve. Muchas gracias, hijo. Espero que estés bien, mamá. Suhal, la reunión está por comenzar. Sí, discúlpame, tuve una reunión a última hora y me ocupé. Está bien, pero tenemos que ir ahora. Primero quiero decirte algo. Dime. Tengo un plan para el fin de semana. ¿Quieres ir conmigo? Iremos a un concierto. Pero no es cualquier concierto. Nos hospedaremos en bungalows. Y también hay un jardín inmenso. Después del concierto podemos acostarnos en el césped a mirar el cielo y las estrellas. Tú y yo. Suhal, es un buen plan, pero paso. No tienes que ponerte tan tenso. No estoy tenso. Sí lo estás, se nota. Ahora presiento que me dirás que lo de ayer fue un gran error. Ya veo. Como dicen a buen entendedor, pocas palabras. Bien. ¿Por qué fuiste a mi habitación? ¿Qué pasó? ¿Tuviste una pelea con Asiya y estabas molesto? No sé. ¿Qué pasó? Mira, Suhal, eres una mujer hermosa, muy inteligente y muy divertida. Pero estás enamorado de Asiya y conmigo solo te diviertes. No digas eso, Suhal. ¿Y qué hago, Mahir? Cuando alguien comienza su frase con eres hermosa, inteligente y divertida, sé muy bien lo que viene después. ¿Qué va a pasar? ¿Seguirás amando a Sille por el resto de tu vida y esperarás que ella te corresponda? Lo siento, pero creo que es patético. Estoy de acuerdo contigo, Suhal. Enamorarse es terrible. No sé por qué alguien querría hacerse esto a sí mismo. Tienes razón en lo que dijiste. Sí, es patético. Pero si tengo una oportunidad de estar con Asiya, lo seguiré intentando. La reunión ya va a empezar. Ya voy. Sucederá, Mahir. Te demostraré a ti, Jacqueline, que esto no fue una aventura de una noche. Dios, por favor, que esté equivocada. Por favor, ayúdame a resolver esto sin problemas. ¿Cómo estás, amiga? Por favor, pasa. No pasé a verte antes porque creí que hacías tu tarea. ¿Qué haces? Ya lo hice, mamá. Ahora saldré a tomar aire. Claro, afuera en el jardín puedes tomar aire. Mamá, siempre estás controlando a dónde voy. Dame un respiro. Iré al cine con Merve. Quiero distraerme.
Ni. Diviértete. Gracias, nos vemos. Cuídate. Sí, está bien. Sacó toda esta ropa. Se puso un kilo de maquillaje. Esto es sospechoso. ¿Qué se traerá entre manos? ¿Qué pasa? ¿A dónde vas con tanta prisa? Ay, me asustaste, Lee-chan. ¿Y ahora qué? ¿Tengo que reportarte a qué lugares voy? Ya entiendo. Si te pones así, vas a verte con el mentiroso de Negmi. Estás obsesionado con Negmi. Y para que lo sepas, no es ningún mentiroso. Él lo admitió y me dijo que el auto era alquilado. Le gusta conducir un auto diferente cada semana, es todo. ¿Y tú le creíste? Escucha, él no tiene dinero. Le pagaron porque es un estafador. Por eso alquiló un auto. No seas ingenua. No soy ingenua. Tú estás inventando todas esas cosas sobre él. Además, nadie con un salario normal podría darse el lujo de pagar un departamento en Etiler. Él tiene dinero, ¿entiendes? No seas tonta, Ilaida. No vayas a verlo. ¿Y a ti qué? Yo puedo ir a donde quiera. Además, ¿por qué estás tan interesado a mí? Si sigues así, voy a empezar a creer que estás enamorado de mí. No, claro. Eso es algo impensable. No soy adecuado para ti, ¿verdad? Pero Negmi sí. Lee-chan, ya no me digas tonterías o me harás molestar. Yo puedo cuidar de mí misma, ¿de acuerdo? Ya me voy. Así como te lo cuento, Emine, cuando mi hijo menor regrese del servicio militar y se case, al fin estaré tranquila y sin preocupación. Ay, no he dejado de hablar. ¿Tú cómo estás? Me sorprendió tu llamada. ¿Pasó algo? ¿Te encuentras bien? Neriman, tu hijo mayor es policía, ¿verdad? Sí, acaban de nombrarlo comisario. Hoy es su día libre y salió un rato, pero volverá pronto. ¿Por qué preguntas? ¿Crees que puede investigar este nombre? Quiero saber quién es y de dónde, si tiene algún antecedente penal o no. ¿Tu hijo podría ayudarme con eso? Claro, claro que sí. ¿Quién es Asiye Yilmaz? Primero que la investiguen y después te contaré mejor. ¿Qué te parece? Claro que sí, amiga. Mi hijo te hará ese favor con gusto. Tú tranquila. Te lo agradezco. Ya debo irme. Tengo mucho trabajo que hacer en la mansión. Pero si acabas de llegar, ¿por qué te vas tan pronto? Quédate un rato más, Emine. Descuida, yo vendré de nuevo. Te espero. Muchas gracias. Ni lo menciones. Ir. Estaba preocupado. ¿Estás bien? Estoy bien, Fikret. Gracias. ¿Por qué desapareciste anoche después de que recogimos a Carabela? ¿Qué pasó? Ya no la llamaremos Carabela. ¿Y entonces cómo? Bueno, la mala suerte o si no, la llamaremos la maldición. Carabela te dio mala suerte, ¿eh? Fikret, tengo muchas ganas de quemarla. Me lo imaginé. Ayer cuando me preguntaste por ella, entendí que le dirías lo que sientes a Asiye, pero luego ella llegó a casa y tú no estabas. Ahí me di cuenta. Ella me ve como un amigo. Me lo dejó bastante claro. Pero al menos lo intentaste, ¿no? Y Asiye fue clara, ¿verdad? ¿Qué se le va a hacer? Ya tienes la certeza de lo que ella siente ahora. Seguirás con tu vida, ¿cierto? Fikret, vas a disculparme, pero esto ya empezó a molestarme. No puedo pasar de página. No puedo amar a otra persona. Lo intenté y no funcionó. Si Asiye me dice un día que la deje en paz y que me aleje, ya no insistiré. Pero ahora no puedo, así que lo seguiré intentando. Está bien, hermano. Te entiendo, lo sé. No podemos mandar en el corazón. Nos vemos luego. Nos vemos. Amas a quien no te ama. Espero que no salgas herido. ¡Ah! Encontré una cola.
Ugur, vamos, tu hermana nos está ganando. Vamos, rápido, hay que alcanzarla. Mamá, ¿puedo dejar de jugar? Hijo, pero... tampoco quisiste ver una película. ¿Qué pasa, Ugur? ¿Qué tienes? ¿Eh? Yo sé qué es lo que quiere. ¿Quieres un vaso de leche? ¿Lo busco? No, no quiero. Hola, ¿qué hacen? ¡Papá, llegaste! ¡Hijo mío! Ah, mírenlo. Al parecer le hacía falta a Mahir. Ha estado triste toda la mañana. No sabíamos qué tenía. ¿Te pasó algo, hijo? Papá, nunca me dejarás, ¿verdad? Ah, por supuesto que no, hijo. Ven, sentémonos. Ven, ven, ven. ¿Por qué dices eso? ¿Cómo crees que podría dejarte? Claro que no. Helin, pasa. No, yo solo no pude evitar ver lo tiernos que se ven juntos. Alguien está triste y tratamos de averiguar por qué. Entiendo. Entonces los dejo para darles privacidad, con permiso. Nos vemos. Ay, Suhal. Así no actúan personas que acaban de conocerse. ¿De dónde sacaste eso? Te engañas a ti misma y a nosotros. Fikret, Gulsum sigue comprando. Hijo, aún no regresa. Tienes que hacer la ensalada. No ha llegado, mamá. Ha estado un poco nerviosa estos días. Prefiero dejar que camine un poco y que despeje la cabeza. ¿Mamá? Sí. ¿Cómo está la señora Neriman? Escuché que ascendieron a su hijo. Sí, ahora es comisario. ¿Ah? Mi mamá Emine Sultana vuelve a la acción. Estoy cocinando el guiso que tanto te gusta. Me gusta todo lo que cocinas. Ay, huele muy rico. Así es. No puedo abrirla. Déjame ayudarte. No te lastimes, yo lo abro. Siempre la abro sola. No, está atascada. ¿Por qué me ven así? Te estaba mirando a ti. No me di cuenta. ¿Mamá, pasa algo? No, hijo. Todo está bien. Tío, tengo problemas para poder conseguir la visa. ¿No hay otra manera? Tiene que haber una garantía o una cuenta bancaria o un documento que acredite que estudias allí. Así será más fácil conseguirla. ¿Y alguna otra forma? Bueno, si te casas con una ciudadana del país al que vas, te dan la ciudadanía. Es tonto, pero muchos lo hacen. Hijo, dime, ¿cuándo decidiste mudarte al extranjero? ¿Por qué tan de repente? Aún no es seguro. Si no entro a la universidad, quizás me vaya, abuela. ¿A dónde irás, hijo? ¿Eh? Eres muy inteligente. Sí vas a quedar, ¿entiendes? No te estreses, no pienses cosas pesimistas. ¿Quedamos? Está bien, solo lo consideraba. Es todo, me voy. Oye, Mahir, deberíamos tratar de hablar con Ugur otra vez. Así averiguaremos qué es lo que le pasa. Claro, vamos. ¿Cómo pudiste hacerlo? ¿Te das cuenta de lo que hiciste? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo? ¿Qué te pasa, Nergis? ¿Por qué le estás gritando a Ugur? Cierren la puerta, por favor. Quise hablar con él para saber por qué estaba triste. ¿Pero sabes lo que hizo? ¡Le contó todo a la señora Emine! ¿Qué? ¿Qué le dijiste, Ugur? Ya dije que lo siento. No fue mi intención. Y me siento muy mal por eso, mamá, lo juro. Tranquilo, a ver, cuéntanos. ¿Qué le dijiste?
que huimos de la policía y que papá Mahir no es mi papá de verdad. ¿Qué? ¡Qué tonto! ¿Ahora qué haremos? Nergis, cuida tus palabras. Él ya se siente mal por esto. Ugur, cuéntanos cómo pasó todo, hijo. Anoche me quedé a dormir con la abuela. Y tuve una pesadilla. La policía quería llevarme. Y se sintió muy real. La abuela me despertó. Estaba asustado y por eso le conté. Entiendo, hijo. Yo lo arreglaré. No te preocupes. ¿De verdad? Claro que sí. Ya verás, fue bueno que te desahogaras para superar el miedo. De esa manera ya no estarás asustado. El juego no ha terminado, ¿verdad? Como contaste el secreto una vez, no pasa nada. Pero si le cuentas a alguien más, habría problemas. ¿Lo puedes entender? Sí, no le diré a nadie. Perdónenme, no lo volveré a hacer. Pero entonces, ¿qué haremos? Calma. Todo va a estar bien. Tranquilos, yo me encargo. Bueno, ¿puedo ir a jugar con Ahmed? Claro que sí puedes. Ve, ve tranquilo. No te preocupes, todo estará bien. Mahir, ¿qué hacemos? Voy a hablar con mamá y voy a solucionarlo todo. Descuiden. ¿Cómo podría no preocuparme? ¿Qué haces aquí en la casa? Te he dicho miles de cosas, te he insultado y tú te me sigues apareciendo en todos lados. Estaba en la cocina, pero ya me voy. No vine a ver a Elaida, no se preocupe. ¿Por qué debería preocuparme? Mi hija es una princesa. Ella nunca sentiría nada por ti, de eso estoy segura. Sí, claro. No sentirá nada por mí, pero sí por Negmi el chofer. ¿Negmi el chofer? ¿Qué quieres decir? Nada, solo lo dije porque estaba molesto. ¿Quién crees que eres para molestarte conmigo? Dime la verdad. Habla o te juro que te arruinaré la vida. Le diré a todos que estabas enamorado de mi hija, pero como ella te rechazó, quisiste calumniarla. Yo... ¡Habla ya! Y Laida se ve con Negmi a escondidas. Hoy me dijo que Negmi alquiló un departamento en Etiler. ¿Un departamento? ¿Y ese quién se cree? ¿Dices que el chofer lo alquiló y que mi hija fue a verlo? Así es. Me encontré a Elaida cuando se iba. Y me lo dijo. No sé nada más. Si me estás mintiendo, recuerda que yo misma te arruinaré la vida. Hola, mamá. ¿Está Fikret? No está. ¿Por qué? No, por nada. Mahir, hijo, ¿te pasa algo? Sí, pasó algo. Siéntate, hablemos. No me asustes, hijo. Dime qué pasó. Ugur, últimamente no se ha sentido bien. Está imaginando cosas. Un día dijo que unos agentes rodearon nuestra casa. Otro día que la policía vino a llevarnos. Confunde todo lo que ve con la realidad. El internet le afecta mucho. Ah, entonces por eso me dijo todas esas cosas. Espera, ¿a ti también? Así es. Me dijo que tú no eras su verdadero padre, que todo era un juego y que estaban huyendo de la policía. Ahora también nos incluyó a nosotros. No lo puedo creer. ¿Tú qué le dijiste? ¿Qué podía decirle, hijo? No le dije nada. Le di de beber un poco de agua y le dije que fuera a lavarse la cara. Ah, está bien. Sí, hiciste bien. Eso es lo que debemos hacer. Investigué un poco y dicen que hay que desviar la atención del niño a otra cosa y no seguir hablando sobre eso. También tengo que empezar a limitar el tiempo que ve televisión. No te mentiré, me siento más aliviada, Mahir. Cuando él me dijo eso, por un momento pensé que todo era cierto. En verdad, me preocupé muchísimo. Te entiendo, tranquila. Cualquiera en tu lugar se había preocupado. Escucha, desde ahora voy a controlar más el tiempo que pasa en internet. Te aseguro que solucionaremos esto. Está bien, hijo, está bien. No te preocupes. También estaré pendiente.
Ay, Mahir, se me pasaron muchas cosas por la mente, pero qué alivio. Bueno, Emine Sultana, no es nada fácil criar a nuestros hijos hoy en día, pero ahí vamos, ya pasará. Se me ocurrió una idea, Mahir. ¿Qué tal si le hago sus galletas favoritas y luego hacemos un picnic? Y de esa manera puede ir a correr y descargar toda su energía jugando. Así no pasará tanto tiempo frente a una pantalla. Sí, mamá, es una gran idea. Gracias, hijo mío. Uy, Mahir. ¡Sorpresa! Papá, ¿qué es eso? Ábrelo y verás. Ugur, este es para ti. Y este es para ti. ¿Y ese es para mí? No, es mío. Espero que les guste mucho. ¡Papá! ¡Es una camiseta de fútbol! ¿Así es? ¡Semal, gracias! ¡El número 10 es una camiseta del uniforme del equipo! ¡Exacto! ¿Por qué el mío es el 9? Porque tú eres el delantero, hijo. Mira, Ugur tiene el número 10 porque él es ofensivo. Y yo tengo el número 7, el de la suerte. A mí me gusta. ¡Qué bien! ¡Semal, de verdad, muchas gracias! ¡Hasta tiene mi nombre grabado! Gracias, papá. Pues de nada, mis campeones. Mamá, mira. Semal nos compró camisetas del equipo. Y tienen nuestros nombres. Qué bueno, hijo. Y la mía dice Ahmed. Mira. ¿Ves? Bueno, si el equipo está listo, entonces podemos organizar un partido. ¡Listos! Ustedes dos contra mí, ¿está bien? Vamos a cambiarnos para jugar. Mamá, ayúdame, por favor. Ah. ¡Rápido, rápido! Yo también me cambiaré. ¿Cómo me queda, Semal? Muy bien, te queda perfecta. Creo que me merezco un abrazo de motivación, ¿no? ¿Ah? ¡Vengan aquí! ¡Oh! ¡Oh! Mis campeones. Mis muchachos. ¡Vámonos a jugar! ¡Sí! ¡Vamos, Ahmed! ¡Vamos, Ugur! ¡Semal, el número 7! ¡Contra Ugur, el número 10! ¡Y Ahmed, el número 9! ¡El gran partido comienza ahora! ¡Muy bien! ¡Ugur patea el balón con gran fuerza! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue? ¡Ahora Ahmed está aquí! Vino Ahmed, pero no consiguió el balón. ¡Semal! ¿Pero qué hace Semal? ¡Semal enloqueció! ¡Ahora bloquean la portería! ¡Están muy asustados! ¡Les están temblando las piernas a esos dos! ¡Semal hace trampa! ¡Los engañó! ¡Gran jugada! ¡Gran jugada! ¡Casi lo logra! ¡Casi! ¡Y gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Niños! Papá, Semal nos compró una camiseta del equipo. Mira la mía. Están bonitas. Papá, nunca he ido a ver un partido. ¿Me llevarías? Claro que sí, hijo. Te llevaré. Mañana hay un partido. Vamos todos juntos. ¿De verdad, Semal? ¡Vamos! Mañana estaré ocupado, hijo. ¿Podemos ir otro día juntos, te parece? Pero haz tus cosas. Yo puedo llevarlos. No, puedo llevarlo en otro momento. Descuida. No hay problema. Pero, papá... Ugur, ya no me insistas, hijo. ¿Está bien? Vamos a ir otro día. Pero yo puedo llevarlos, Mahir. Será su primer partido. Está emocionado. Déjame llevarlo. Bueno, a eso me refiero. Mejor que vaya a su primer partido con su padre. Pero, papá, quiero ir con ellos. Ugur, ya te dije. No insistas. Bien hecho, superpapá. Mira. Hiciste que se pusieran tristes. Pero entiendo, así eres.
Muy bien, hora de entrar. Está corriendo mucho viento y están todos sudados. Se pueden enfermar. Vayan, vayan, vayan. Ahmed sigue a Ugur. Cálmate, Semal. No hagas una estupidez. ¿Semal? Quiero que entiendas que yo me encargo de mi propio hijo. ¿Está claro? ¿Qué pasa, superpapá? ¿Acaso no te gusta que te contradigan? ¿Qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? Resolvamos esto de una vez. Dime de frente lo que quieres decirme. Quiero que te comportes como un hombre, ¿de acuerdo? No te pases, Semal. No eres nadie para decirme eso. Pues te lo digo de frente. Aquí eres superpapá. Aquí eres el marido perfecto. Pero sé lo que haces fuera de casa. Como anoche, por ejemplo. Supongo que lo recuerdas, ¿no? Espera, ¿y eso qué te importa a ti? A mí no me debes explicaciones, Mahir. Sino a Sille, que es tu esposa. ¿Entiendes? Vamos, cuéntaselo todo. Si eres un hombre, explícale lo que haces. Dile que no la amas y dile que sales con otras mujeres. ¿O qué? ¿Eh? ¿Tienes miedo? ¿Quién eres tú para entrometerte? ¿Eh? ¿Con qué derecho? Te vi, Mahir. Te vi en las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel. Te vi que entraste con una botella en la habitación de Suhal. ¿Para qué? Oye, no me digas que tenían una reunión a esa hora, porque no te creo nada. ¡Suficiente! ¡Ya cierra la boca de una vez! Si quieres pelear, pelearemos. Perfecto, desde hace mucho tiempo he querido darte un buen golpe en la cara, basura de hombre. ¿Qué hacen? ¡No, deténganse! ¡Se volvieron locos! ¿Por qué pelean? Tranquila, tranquila, está bien, Asilje, cálmate. Solo estamos arreglando esto como hombres. ¿Y qué significa eso? Mahir, no entiendo por qué te dejas provocar por él. ¿Lo defiendes? Entonces Mahir es inocente y yo soy el villano, ¿eso dices? Semal, cállate. ¡Basta! No lo puedo creer. Mahir, por favor, no grites. Adentro se escucha todo. Los niños estaban asustados. ¿Por qué se pelearon? ¿Acaso se volvieron locos? Pregúntale eso a Semal. Semal, ¿quién te crees que eres? ¿Quién eres tú para juzgarme? ¡Explícame con qué derecho te atreves a reclamarme! ¿Quieres saber quién soy? ¡Eso quiero! ¡De verdad! ¿Quieres saber quién soy yo? ¡Responde! ¿Puedes soportar saber quién soy? ¡Dímelo! ¿Estás completamente seguro? ¡Habla ya! ¡Semal! Hagan lo que les dé la gana. ¿Qué le pasa a ese estúpido? ¿Quién se cree que es? Mahir, por favor, no le hagas caso, por favor. Vamos a que te calmes. Gracias a Dios, no era nada malo. Y yo toda preocupada, pensando en lo peor. ¡Ay, no! Me olvidé de llamar a Neriman. Neriman, disculpa, se me pasó llamarte. Mine, ya casi llegamos a la mansión. No entiendo por qué vendrían hasta acá. Oye, ya no es necesario investigar lo que hablamos, lo solucionamos. ¿Oh? ¿Cómo lo solucionaste? Mine, no sé cómo decirte. Esta persona... Escucha, no puedo hablarte sobre esto por teléfono. Voy con Mehmet. Quiere hablar contigo antes de ir a la comisaría. Bueno, Neriman, si tú lo dices... ¿Por qué parte estaba la puerta? Hace mucho tiempo que no vengo y se me olvidó. Yo saldré a buscarte. Nos vemos, Neriman. No hacía falta que viniera hasta acá. Hice que molestara a su hijo al pedirle ese favor y todo por un juego de niño. Asilje, necesito que estemos en la misma página. Dime. Soy soltero, ¿verdad? No te entiendo, pero sí. Te confesé lo que sentía por ti, pero tú me rechazaste. Mahir, yo... No, escucha. No quiero cuestionar lo que tú sientes. Me refiero a que fuiste clara conmigo. Puedo salir con otra mujer si quiero, ¿verdad? Sin sentir que te estoy engañando o algo así. ¿Qué dices, Mahir? Por supuesto que puedes. ¿Por qué me lo preguntas? ¿Por qué razón te sentirías así? Es que anoche estuve con Suhal. De alguna manera, Semal se enteró de eso. Y quiere darme lecciones de moral. Pero no puedo decirle que no eres mi esposa y que en realidad no te estoy engañando. Ese fue el motivo por el que peleamos.
Mahir, mira en qué posición te he puesto. Tenemos que buscar la manera de irnos, o de lo contrario no podrás vivir en paz. No, claro que no. El único desubicado aquí es Emal. No tiene derecho a reclamarme. Y quiero que sigan aquí conmigo. Mahir, todo el tiempo estás en aprietos por nosotros. Por mi culpa, ahora creen que eres un hombre que engaña a su esposa. No puedes tener una vida personal. ¿Vida personal? Por favor, no es como que haya tenido una vida activa antes de ti. Es que cuando dijiste que solo me veías como tu amigo, no sé, estaba confundido sin saber cómo sentirme. Bueno, y creo que por todo eso terminé yendo a ver a Suhal. Y la verdad, aún no entiendo por qué lo hice, pero fue todo, eso fue todo. No continuará pasando, no significó absolutamente nada. Ay, Mahir, no tienes que darme explicaciones. Mientras más me explicas, más me avergüenzo y me siento peor conmigo misma. ¿Por qué te preocupas, Emal? Que piense lo que quiera. A mí me consta que eres un hombre honesto y bueno. Escucha, mejor vamos a ver cómo se siente Ugur. Estaba muy asustado. Neriman. Estábamos buscando. Y yo venía de camino a buscarlos. Llegaron rápido. Ya estábamos cerca. Pero mira, este es mi hijo Mehmet. Es un gusto, señora. Igualmente, hijo. Un gusto. ¿Quieren que les ofrezca algo de beber? No, no queremos molestarla. Venimos a hablar rápido con usted. Bien, entiendo. Podemos hablar en la glorieta, ¿sí? De acuerdo. Vamos. Sí. Ven, hijo. ¿Por qué se molestaron? Yo pude haber ido a tu casa. Descuide, yo mismo quise venir. Ah. Lo que diré es importante. ¿De verdad? Bueno, acá podemos hablar. ¿Qué tienes, hijo? Te peleaste por mi culpa, papá. Lo siento. ¿Tú nos viste pelear? No, solo escuché los gritos. Escucha, hijo, a veces los adultos pueden discutir, pero es normal que eso pase. Papá, a veces se me olvida que estamos encerrados y que salir a la calle podría ser peligroso. Lo siento mucho. Si no se me olvidara, no habría insistido en ir. ¿Insististe en ir al partido? Sí. Papá inventó una excusa para no ir, pero yo seguí insistiendo. Por eso se pelearon. Escucha, hijo. Ya llegará el día en que podamos ir a cualquier lugar que queramos. Por ahora, si no podemos ir al partido, traeremos el partido aquí, ¿bien? Conectaré una pantalla gigante, nos pondremos nuestros uniformes y gritaremos ¡gol, gol! Y ya verás que nos sentiremos como si estuviéramos en el partido de fútbol real. ¿Te parece? ¡Sí quiero! Mamá, no nos van a encontrar aquí, ¿verdad? Aquí estamos a salvo, no te preocupes, ¿sí? No van a encontrarnos. Los escucho. ¿Qué querían decirme? Emine, antes que nada, ¿puedo saber dónde conoció a esta mujer? ¿Por qué lo pregunta? Ella no es quien crees, Emine. Tienes que decirnos la verdad, amiga. Esta mujer no es de fiar. No entiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo? Primero necesito saber cuál es su relación. Esto es muy serio. Un caso penal. Bueno, hijo, no tenemos ninguna relación. Ella vino para
Se presentó aquí para pedir trabajo. Quería trabajar en la mansión. Y solo queríamos investigarla, por supuesto. Saber quién es ella y qué ha hecho y esas cosas. Señora, la tala sigue y el más cometió asesinato. ¿Qué? Dice que ella cometió... Así es. Mató a alguien en Amasia y huyó con sus dos hijos. Estamos jugando un juego. Papá Mahir no es mi verdadero papá. Huimos de la policía. ¿Es posible que los nombres sean una coincidencia? Un segundo. ¿Es esta la mujer que vio? Asiye Yilmaz. Es ella, ¿verdad? Señora Emine, es ella, ¿verdad? Sí, es ella. Emine, por favor, dinos la verdad. ¿Recomendaste a esta mujer para que trabajara aquí? ¿La conocías de antes? Te meterás en problemas, amiga mía. Dile a Mehmet lo que sabes. No, yo no... Neriman, como dije, no la conozco. Ella solo estuvo aquí pidiendo trabajo. ¿No les dejó su número de teléfono, una dirección o algo parecido? Cuando alguien solicita trabajo, se les pide toda esa información, ¿no es así? Vino sola. Ella preguntó por el trabajo, dijo que vendría y después se fue. Esa mujer tiene el descaro de buscar trabajo mientras huye de la policía y sin dejar ninguna pista. Hijo, no presiones más a la pobre mujer. Mira lo pálida que se puso. No más, suficiente. Discúlpeme, Emine. Si llama o si regresa, entreténgala aquí y por favor me informa de inmediato. Es importante. De acuerdo, no te preocupes. Tuviste mucha suerte, amiga. Si no se te hubiera ocurrido investigar a esa mujer, habrías dejado entrar a una asesina al lugar donde vives. Tienes mucha razón. Bueno, señora Emine, si llega a tener noticias, llámeme enseguida. Está bien, eso haré. Entonces ya nos vamos. Los acompaño a la salida. No, no, no te molestes. Podemos ir solos. Cuídate mucho. Dios mío. ¿Ahora qué debo hacer? Baksana kapalı bu yollar. Sanma hep iyi bir son var. Sanma. Boş yere buna kanma. Zaman ödemez kefaretini. Sanma siler gidişini. Hiçbir söz dilinde dönen. Çıkıyor bu yollar inan kader diye bir şey var.